Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Viridiana Soto y yo pertenezco al departamento de Growth Marketing aquí de Coder House y hoy voy a tener el gusto de darles esta charla. Entonces, ¿qué les parece si mientras va ingresando más personitas me van dejando ahí en el chat qué curso o carrera de aquí de Coder les interesa y mientras vamos eh, dando tiempo a que más personas se puedan sumar? De igual forma les comento que tengo mi compañera Annie que nos va a estar ayudando con todas sus consultas en el chat también. Entonces, por favor, para que todas las dudas que tengan, consultas, nos las vayan dejando ahí en los comentarios y Annie nos va a hacer favor de ir contestando cada una de sus preguntas. Entonces, ¿qué les parece si se van presentando ahí en el chat? Me dicen cuál es su nombre, desde dónde nos están viendo y en qué curso o carrera están interesados. Y ya ahorita en unos dos minutitos más, a las 7 en punto, damos comienzo a esta charla. Ahí ya se presentó de hecho Annie. Y bueno, tenemos a Daniel Navarro, que nada más nos pone que ya está listo. Iván, Alexis, buenas tardes. Y bueno, sería ideal que nos pudieran compartir en qué curso o carrera están interesados. Así sabemos un poco más, tal vez preparar qué información tenemos más para darles. Y también comentarles que todos los eh, conceptos que voy a dar o todas las definiciones que voy a dar acerca de lo que vemos en cada uno de los cursos van a ser de una manera súper sencilla. Esto para que toda la gente que ingrese a la charla nos pueda entender, ¿vale? Entiendo que hay gente que puede llevar ya muchísimos años en alguna rama tecnológica, sin embargo hay gente que es muy nueva y va empezando. Es por eso mismo que vamos a dar todos estos conceptos a las explicaciones de una manera completamente sencilla. Voy a ir leyendo yo también sus comentarios a lo largo de la charla. Entonces, no duden en dejarnos cualquier duda, o cualquier pregunta o comentario. Y entre Ani y yo les vamos a ir dando respuesta. Muchas gracias y voy a empezar a leer los comentarios aquí de las personitas que se están presentando. Tenemos a Alejandro Aguilar que dice: Me interesa el curso como Full Stack Developer y nos ve desde Querétaro, México. Perfecto. Tenemos a Daniel. Hola, Daniel. Eh, tenemos a Roberto Carrillo le interesa la carrera de UX UI tenemos a Lun saludos desde México y está interesada en el curso de diseño 3D en Blender tenemos a Oscar Navarro desde Nuevo León tenemos a Linda y le interesa el curso de diseño de Photoshop e Illustrator y tenemos a Iván Alexis y le gustaría ver los cursos de programación backend también la carrera de Full Stack y nos ve desde La Paz Baja California aquí en México tenemos a Juan Mendoza y ella está interesada en todo lo que es UX, UI. Y Daniel, el curso de programación. Perfecto, bueno, pues ahora sí, son las siete en punto. Me vuelvo a presentar para las, las personitas que van entrando ahorita. Mi nombre es Viridiana Soto y yo pertenezco al área de Growth Marketing aquí en Coder House. De igual forma, tenemos a mi compañera Annie Hurtado, que ya nos va a estar ayudando con todas sus dudas en el chat y ella también pertenece al equipo de Growth Marketing. Por favor, cualquier duda, no, por favor no duden, aunque suene repetitivo, en dejárnosla ahí en, el, en los comentarios y entre Anne y yo les vamos dando contestación. Y bueno, sin más, vamos a arrancar con esta charla. ¿Qué somos nosotros aquí en CODAR? Nosotros somos una plataforma de educación que ofrecemos cursos en línea y en vivo. Esto con el objetivo de preparar a nuestros estudiantes para su carrera profesional, sea que vayan iniciando en todo lo que es el mundo de la tecnología, sea que ya tengan muchísimos años en el mundo de la tecnología o incluso que sean o estén o sean profesionales de cualquier otra carrera, puede ser, por ejemplo, gastronomía, y ahora quieran empezar a especializarse en lo que es algo del ámbito tecnológico. Pues bueno, nosotros tenemos la capacidad de preparar a todo tipo de estudiantes. ¿Cuál es nuestra misión aquí en Coder? Es brindar educación y que esta sea de calidad y sobre todo accesible para todo México y Latinoamérica, generando más y mejores oportunidades profesionales en el ámbito de la educación tecnológica, porque nosotros aquí en Coder creemos que el futuro de la educación es digital. Antes de entrar como en materia y explicarles todas las áreas que tenemos, los cursos y las distintas carreras que componen cada una de nuestras áreas, me interesa darles la diferencia entre un curso y una carrera. Nuestras carreras están conformadas por cursos individuales, es decir, que cada curso va a tener su propio diploma o certificado. Entonces, nuestras carreras son un conjunto de cursos. Y esto al que ustedes tomen la carrera quiere decir que les van a brindar todos los conocimientos que necesitan sobre una temática, ¿vale? Por ejemplo, si ustedes están dedicados o se quieren dedicar a todo lo que es el marketing, pueden tomar nuestra carrera de marketing digital. Esta carrera está conformada por tres cursos: community manager y publicidad, publicidad en redes avanzado y finalmente el curso de eh, growth marketing. Entonces, el que ustedes tomen una carrera les va a dar todos o les va a dar toda la expertise que necesitan sobre esos temas. Un, va, les va a englobar ese, esa expertise. Mientras que si toman solamente un curso, únicamente el curso les va a dar los, los conocimientos que necesitan, pero sobre una temática en específico. Y me vuelvo a hacer o vuelvo a hacer referencia a lo que es el marketing digital. Si ustedes tomaran únicamente el curso de Community Manager, pues únicamente van a ver ese curso que es una, un curso introductorio a todo lo que es el marketing. Hasta aquí tienen alguna duda entre las diferencias entre un curso y una carrera. Aunque yo siga avanzando de diapositivas, me pueden ir dando sus dudas o dejando ahí sus dudas en los comentarios y les vamos dando contestación. Y bueno, actualmente contamos con más de 50 cursos y 13 carreras. Comentarles también que van a ver a lo largo de las diapositivas muchos eh, cursos o carreras que dicen nuevo. Estos cursos y estas carreras ya están disponibles para compra dentro de nuestra eh, aplicación o dentro de nuestra eh, página web, ¿vale? Entonces ya los pueden conseguir. Eh, tenemos ahí una pregunta muy interesante que nos dice Iván. ¿Los cursos y las carreras tendrán la misma duración? No, Iván. Las carreras suelen ser más largas a los cursos, pero ahora si lo que tú te refieres es si el curso o me, me vuelvo a, a dirigir a la carrera de marketing. Si nuestra carrera de marketing, el primer curso, que es el de Community Manager, dura lo mismo si tomas el curso por fuera a que si tomas la carrera, sí, los cursos y las carreras tienen la misma duración. Obviamente que si tomas tú una carrera, la carrera es mucho más larga a que si solo tomaras un curso. Espero no haberte enredado. Y bueno, ahora sí, nuestra primera área que tenemos aquí dentro de Coder es el área de marketing digital. Actualmente contamos con cuatro carreras. Tres de ellas son completamente nuevas y una ya la teníamos desde hace tiempo. Nuestra carrera que teníamos ya es la de carrera de marketing digital, que, como les comenté, consta de tres cursos: community management y publicidad, publicidad en redes avanzado y finalmente el curso de growth marketing. Tenemos otros, otras carreras, como es la carrera de product marketing, que tiene que ver con el área de producto y el área de marketing nuestra carrera de marketing en redes y nuestra carrera de canales de marketing, que esta última carrera de de marketing, canales de marketing, perdón, está enfocada en todo lo que es el marketing de contenidos, el SEO, email marketing e incluso el branding para marketing digital, ¿vale? Entonces, estas son nuestras carreras. ¿Qué cursos tenemos en toda esta área de marketing digital? Voy a detenerme tantito a leer una pregunta de Juan Mendoza que nos dice ¿Los cursos y las carreras tienen certificado o títulos con validez para la SEP? Eh, bueno, no. Como tal, más adelante voy a hablar de esto, eh, pero te, te aclaro de una vez que no, no estamos validados por ningún ministerio de educación. ¿Por qué? Porque hace los procesos muy lentos y nosotros constantemente, es decir, cada tres meses, actualizamos nuestros contenidos. Entonces, el estar vinculado a un ministerio de educación. Nos atrasaría mucho el proceso de los certificados para todos nuestros estudiantes. Eh, a ver, voy a leer otra preguntita. Que dice: Si hago primero un curso y después decido hacer una carrera que tiene ese curso incluido, ¿se revalidaría o tendría que hacer ese curso de nuevo? No. En ese caso, lo que tendrías que hacer es tomar todos los cursos que compongan esa carrera por separado y de, de tal forma que tomes toda la, la carrera, pero cursando o comprando los cursos ya por separado. Eh, nos pregunta Lima PC, ¿los cursos tienen validez curricular? Sí, sí, la tienen. Y bueno. Les voy a hablar entonces de todos nuestros cursos que tenemos aquí en el área de marketing digital. Tenemos nuestro primer curso, que es el curso de Community Management y Publicidad, que este es un curso introductorio a lo que es el marketing. Aquí vamos a aprender a cómo gestionar perfiles en las diferentes redes sociales de una empresa, de un emprendimiento, de nuestra marca propia. También vamos a aprender a armar estrategias, establecer un calendario e incluso se nos va a enseñar a cómo encontrar el tono para comunicar las diferentes cosas que queremos en nuestras redes sociales. Y también dentro de este curso tenemos una pequeña introducción a lo que es publicidad en redes. En nuestro segundo curso, que compone la carrera de Marketing Digital, es el curso justamente de publicidad en redes avanzado. En este curso vamos a aprender a detalle a cómo segmentar a nuestras audiencias, a detectar a qué audiencia le debo mostrar cierto contenido. Por ejemplo, si yo quiero generar awareness, pues voy a, a generar, perdón, una determinada campaña para Instagram. Pero si quiero comprar o generar leads y que la gente vaya a mi emprendimiento y me compre, pues entonces voy a generar, no sé, algunos posteos en Facebook o en Instagram para que de esta manera ellos vayan a mi tienda en línea y me compren. Y también eh, vamos a ver lo que es más en específico la segmentación de audiencias. Y el objetivo final de, esta, de este curso es que con la menor inversión nosotros logremos hacer más publicaciones. Tenemos el tercer curso que compone esta carrera de marketing digital, que es nuestro curso de growth marketing. Aquí lo que vamos a hacer es tratar de coordinar las diferentes acciones que tiene el marketing, tanto las del marketing tradicional, el marketing de papel, como el marketing digital. Esto quiere decir que vamos a aprender a coordinar estas acciones, tanto las del marketing tradicional como el digital. Y vamos a hacer crecer e impulsar nuestro negocio o nuestra empresa mediante estos dos tipos de marketing. Tenemos otros cursos también que componen esta área de marketing digital, como es el curso de marketing de contenidos, por ejemplo, que aquí vamos a enseñar a cómo van a internarnos al día con las publicaciones. E incluso hay un detalle muy eh, Importante de esto es cómo aprender a reutilizar nuestros contenidos que nosotros generemos. Es decir, si yo creo un video para YouTube, como de ese mismo video, yo voy a poder generar una historia para Facebook, un reel para Instagram, incluso un simple tweet, ¿vale? Entonces, este curso en lo personal es súper bueno porque se trata de con menos publicaciones, o oh, perdón. Con, sí, con menos publicaciones, generar más contenido en nuestras diferentes redes sociales, es decir, aprender a reutilizarlas al máximo. Tenemos otros cursos, como es el curso de copywriting, que este nos sirve para generar copies más interesantes, más atractivos para nuestra audiencia, nuestro curso de SEO, que es para el posicionamiento orgánico en los buscadores, y tenemos entre esos otros cursos, como es el curso de email marketing, marketing de aplicaciones, fotografía para redes sociales y tres cursos completamente nuevos. Que son el curso de branding, el curso de contenido para redes sociales y el curso de marketing digital. Si tienen alguna duda, por favor, antes de pasarme a nuestra siguiente área, que es el área de diseño, pueden dejarnos ahí plasmados en el chat todas sus dudas. Voy a ir leyendo un poco de preguntitas que van saliendo aquí. Y dice Roberto Carrillo: Diferencia entre desarrollo y diseño UX/UI. Ok, eh, Roberto, es justamente la, el área de diseño, es el área que sigue. Entonces, dame unos momentos y con todo gusto lo explico. Y dice Chikure, dice, en mi trabajo me cambian los horarios frecuentemente. Si quisiera estudiar una carrera con la beca, ¿es posible conectarme a las clases en diferentes horarios? Lamentablemente, no, Chikure. Si tú escoges un horario, tienes que respetar ese horario y asistir a tus clases. Eh, un requisito de la beca es cumplir... Con los, con la asistencia a todas tus clases. Entonces, no. Si tú tomas un horario, por ejemplo, lunes y miércoles de 7 de la noche a 9 de la noche, tendrías que respetar ese horario durante todo tu curso. Eh, tenemos otro, otra preguntita que nos dice Lima. ¿Cuál sería el curso más completo o cursos para el conocimiento básico de marketing? OK, Lima, en este caso, sería nuestra carrera de marketing digital, que recuerda que tienen los cursos de community management y publicidad publicidad en redes avanzado y growth marketing es nuestra carrera más completa y bueno ahora sí me voy a saltar a nuestra siguiente slide o nuestra siguiente área que es el área de diseño ux ui aquí tenemos seis carreras que son las carreras de diseño ux ui la carrera de desarrollo ux ui nuestra carrera de diseño UX Writing, nuestra carrera de diseño UX Research y dos carreras completamente nuevas. Nuestra carrera de Product Design y nuestra carrera de Product Web. Ahora sí, ¿cuál es la principal diferencia entre un diseñador UX UI y un desarrollador UX UI? Roberto, aquí se va a contestar tu pregunta. La principal diferencia radica en que el diseñador es la persona que va a maquetar, a prototipar o hacer el bosquejo de cómo va a ser nuestra interfaz de usuario, nuestra plataforma o nuestra aplicación. Es únicamente la persona que va a plasmar todas esas ideas de cómo se va a ver físicamente nuestra eh, interfaz de usuario, mientras que el desarrollador, con esas ideas del diseñador, él la va a plasmar o la va a ejecutar, pero mediante código, es decir, mediante programación. Entonces, la principal diferencia radica entre que el diseñador únicamente hace el bosquejo o el prototipo y el desarrollador ejecuta mediante código, es decir, programación. Espero, Roberto, que con esto haya quedado un poco clara la diferencia entre lo que es diseño y desarrollo. Ahora, nuestras cuatro primeras carreras, que son las que dicen diseño, diseño, diseño y desarrollo, comparten... Dos cursos. ¿Qué cursos comparten estas cuatro carreras? Pues el curso de diseño UX UI y el curso de diseño UX UI avanzado. Los otros cursos que componen la carrera de diseño UX UI van a ser los cursos de, <coughs> perdón, UX Research y UX Writing. Los otros dos cursos que componen la carrera de desarrollo UX UI van a ser el curso de Photoshop e Illustrator. Y recuerden que como les mencioné, se ve lo que es programación. Por lo tanto, va a llevar el, el cuarto curso que va a ser desarrollo web, que es nuestro nivel inicial en la programación. Ahora, nuestras últimas dos carreras que son diseño UX Writing y diseño UX Research, el tercer curso de cada una de estas carreras va a ser el curso que lleve su nombre, es decir, UX Research y UX Writing. Y como ya les comenté, tenemos dos carreras completamente nuevas, Product Design y Product Web. ¿Qué, ¿Qué más tenemos aquí o qué otros cursos tenemos aquí? Bueno, tenemos nuestro curso de Photoshop e Illustrator y también nuestro curso de prototipado Figma y Adobe XD, que estas son cuatro herramientas que se superusan en el mundo del diseño, que nos sirven bastante para diseñar. Entonces, como por, por lo tanto en estos dos cursos, se nos van a enseñar a cómo usar al 100% estas herramientas y hacernos super hábiles en estas herramientas. Tenemos también otro curso, como es nuestro curso de Fundamentos del Diseño Gráfico, que este es un curso introductorio al mundo del diseño y como tal se ven los conceptos básicos. Tenemos nuestro curso de Motion Graphics. En este curso vamos a aprender a diseñar y a crear videos y animaciones en 2D, contrario a nuestro curso de diseño 3D en Blender, que este ya va a ser obviamente en 3D, es un curso un poco más profesionalizado también tenemos nuestro curso de ux writing que recuerden que este curso eh, está dentro de dos de nuestras carreras como va a ser eh, o en este curso vamos a, a saber nosotros cómo plasmar nuestro contenido cómo vamos a hacer nuestro contenido diseñar nuestro contenido a la hora de crear nuestra interfaz y también tenemos nuestro último curso, que es el curso de UX Research, que también lo comparten en dos carreras. Y este curso nos va a servir un montón para conocer los principales métodos para analizar los gustos y preferencias de nuestros usuarios. Y en base a esto, poder eh, hacer o realizar nuestro producto o servicio y plasmarlo dentro de nuestra interfaz o nuestra aplicación. Y también tenemos aquí otros cursos, como es el curso de UI y el curso de Animation. Vale, entonces es una, es una eh, área con, muy, muy completa. Entonces, si tienen alguna duda, por favor, de, de todo lo que estábamos viendo aquí, pues me lo pueden hacer saber. Y bueno, ahí teníamos una preguntita de Lima, pero ya la contestó Ani. Muchísimas gracias. Y bueno, me voy a seguir. Nuestra siguiente área es el área de programación. Y antes de empezarles a hablar de toda esta área de programación, decirles que por favor se queden hasta el final, porque vamos a tener un regalito para todos ustedes de parte de Coder. ¿Vale? Entonces, para que se queden hasta el final. Ahora sí, dentro de nuestra área de programación, de igual forma, contamos con seis carreras. Tres carreras que están dedicadas al desarrollo frontend, una carrera orientada a lo que es el backend, una carrera orientada al full stack y finalmente nuestra carrera de desarrollo de aplicaciones. Lo primero que tenemos que entender aquí es la diferencia que existe entre un desarrollador frontend, un backend y un desarrollador full stack. ¿Cuál es esta diferencia? Bueno, nuestro desarrollador frontend o lo que se encarga de hacer el desarrollo frontend es toda la parte visible de una página, de una aplicación, de una plataforma. Es decir, todo lo que a simple vista ustedes logran ver. Y por ejemplo, me imagino que han entrado a nuestro web decoder. Pues bueno, ven en la esquina superior izquierda nuestro logotipo. Luego más abajo ve nuestro menú que tiene diferentes submenús. Y se baja y puede, y si ustedes dan scroll en la página, ven animaciones, ven videos, más abajo ven un link para WhatsApp o un botón que los lleva a WhatsApp, incluso un botón al lado para cambiar el idioma o para cambiar el país. Todo esto, de toda la parte visible, se encarga un desarrollador front-end. Un desarrollador back-end es todo lo que hay detrás de la página, todo lo que se hace o se codifica desde código. Y aunque no se ve, es súper vital para que la página o nuestra aplicación o nuestra web exista. Y un desarrollador full stack va a combinar y a conocer ambas disciplinas, tanto el desarrollo front-end como el desarrollo back-end. Por eso es que es nuestra carrera más larga y más completa. Ahora sí, nuestras tres carreras de desarrollo front-end van a compartir de igual manera. Dos cursos. El curso de desarrollo web, que recuerden es el curso introductorio, y el curso de JavaScript. El tercer curso de cada una de estas carreras va a ser el curso que lleve su nombre, es decir, Angular, React o Vue. Que recuerden, estos tres cursos están meramente orientados a lo que es el desarrollo front-end. Nuestra carrera de desarrollo back-end va a tener los cursos de programación back-end, JavaScript y SQL. Y nuestra carrera de eh, desarrollo full stack, recuerden que es la más completa y por ende va a constar de cuatro cursos. Tres cursos orientados al front end, como son Desarrollo Web, JavaScript y React JS. Y finalmente, un curso orientado a todo lo que es el backend, que es nuestro curso de programación backend. Y finalmente, nuestra carrera de desarrollo de aplicaciones, que esta está conformada por los cursos de JavaScript, React y Desarrollo de aplicaciones. Tenemos muchos más cursos aquí que no les mencioné, como son Testing QA, Python, Vue, que son C, Java Inicial, que son meramente lenguajes de programación. Entonces vamos a aprender de estos lenguajes. Y también tenemos un curso que también es nuevo, que es el curso de Cloud Computing, que este está basado en los servidores de Amazon. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a seguir con esto. Voy a leer una pregunta. Nos dice ahí Daniel García, buenas tardes. Buenas tardes, Daniel. Y tenemos aquí a Alejandro Aguilar. Dice, mi pregunta sería, ¿se puede reducir el tiempo de la carrera como full stack aumentando las horas de la clase por semana o no es posible? No, Alejandro, lamentablemente esto no es posible. Más adelante, cuando termine de hablar de todas nuestras áreas, les voy a explicar de, de qué va nuestra modalidad o cómo se desarrolla nuestra modalidad y van a entender cómo están nuestros horarios aquí en Coder. Entonces, no, Alejandro, no podrías hacerla así. Y bueno, recuerden por favor que cualquier duda que tengan me van diciendo, ¿vale? Eh, no, Alejandro. Me preguntas que si Python está incluido en la carrera como full stack. No, recuerda que solo mencioné cuatro cursos, tres orientados al frontend, que es desarrollo web, JavaScript, React JS, y finalmente nuestro curso que está orientado al back-end, que es programación back-end. Ok. Bueno, me sigo. Por favor, cualquier otra duda que tengan sobre programación, me la van dejando ahí en el chat y Andrea y yo les vamos dando respuesta y me voy a seguir. Eh... Ok, perfecto. Pues entonces me sigo. Tenemos nuestra siguiente área, que es nuestra área de producto. Aquí tenemos dos. Eh, carreras, perdón, nuestra carrera de producto y nuestra carrera de product marketing, que como les comenté, o oh, van a ver repetida esta carrera, la de product marketing, con el área de marketing. Y bueno, ¿cuáles dos cursos tenemos aquí que componen nuestra carrera de producto? Nuestro curso de product manager, que dura ocho semanas, y nuestro curso de e-commerce, que también tiene una duración de ocho semanas. ¿Qué vamos a ver en cada uno de estos cursos que lleva la carrera? Bueno. En nuestro curso de Product Manager vamos a aprender a detectar las necesidades de nuestro consumidor, validar las ideas que nos arroje todo nuestro equipo, hacer como una lluvia de ideas y de toda esta lluvia de ideas sacar una sola y llevarla a cabo. También vamos a, o vamos a aprender o se nos va a enseñar en este curso a coordinar a los distintos equipos que están detrás de eh, toda la ejecución de nuestro producto o servicio. Porque cuando un desarrollador o un, perdón, un Product Manager desarrolla un, un producto o un servicio, no únicamente está él detrás de este eh, producto, sino tiene un equipo atrás muy completo, como es el, el equipo de diseñadores, el equipo de programadores, el equipo de ventas. Y en nuestro segundo curso que compone la carrera, que es el curso de e-commerce, aquí vamos a aprender a gestionar nuestra tienda online, definir qué tipo de plataforma es la más adecuada para nuestra tienda online. Y también vamos a eh, ver un poquito de o una introducción a marketing porque lo que vamos a tratar de hacer es llevar compradores potenciales a nuestra tienda en línea. Me voy a detener un poquito aquí y quiero preguntar si se está trabando el video si me escuchan bien porque de repente me veo yo en la pantalla y me veo trabada. Entonces, coméntenme con completa confianza y si no, eh, me cambio de internet. Pero los espero a ver si me dicen si me escuchan bien, si me ven bien. Y si no, hacemos este cambio. Perfecto. Muchas gracias, Ani. Entonces, bueno, y tenemos finalmente en esta área de producto otros dos cursos. Muchas gracias, Alejandro, también. Tenemos otros dos cursos en esta área de producto. Nuestro curso de metodologías ágiles, que está basado en Scrum. Y este curso en lo personal a mí me gusta muchísimo porque no importa en qué área nos estemos desarrollando profesionalmente, este curso nos va a enseñar a cómo liderar y coordinar equipos, ¿vale? Entonces es un curso que en lo personal recomiendo bastante. Y finalmente tenemos otro curso que es el curso de Customer Experience que dura ocho semanas y aquí vamos a aprender a gestionar la experiencia del usuario con nuestro producto o servicio. Y de esta forma aprender a mantenerlos contentos. Entonces, esto vamos a ver en nuestro curso de Customer Experience. Muchísimas gracias a todos chicos que me contestaron que sí me escuchan bien y me ven bien. Muchísimas gracias. Me voy a seguir entonces. Recuerden, por favor, que cualquier duda que tengan, me la van plasmando ahí en el chat. Nuestra siguiente área es el área de data. Aquí tenemos dos carreras. Ay, perdón, se me saltó. Tenemos dos carreras, nuestra carrera de Data Scientist y nuestra carrera de Data Analytics. Esta última carrera es muy, muy nueva, ¿vale? Entonces, y está orientada meramente a lo que es el Data Analytics. Nuestra carrera de Data Science comprende lo que es el Data Analytics y el Data Science. Estos dos cursos van muy de la mano entre sí. ¿Por qué? Bueno, lo que hace el Data Analytics es filtrar los datos, filtrar estas bases de datos, analizarlas y ver cuáles son los posibles comportamientos, pero en el presente. Mientras que el Data Science lo que hace es con la información recabada por el Data Analytics, él toma esos datos y va a predecir, pero futuros comportamientos. Es por eso que estos dos cursos van muy, muy de la mano. Entonces, nuestra carrera de Data Scientist, recuerden, únicamente comprende los cursos de Data Analytics y el curso de Data Science. Y tenemos otra carrera que es la carrera de Data Analytics, que esta carrera comprende los cursos de procesamiento de datos en Excel, Data Analytics y Tableau. Tenemos otros cursos aquí dentro de esta área, como es el curso de Tableau, SQL y R que son meramente bases de datos, entonces como tal se nos va a enseñar a usar estas bases de datos y tenemos otros cursos completamente nuevos, que es el curso de Business Analytics y el curso de Data Studio. Vale, entonces, por favor, cualquier duda que tengan sobre esta área me la van plasmando ahí. Tenemos también otra área que es nuestra área de artes digitales, que es un área completamente nueva, y aquí ya les digo qué cursos tenemos. Tenemos cuatro cursos completamente nuevos y estos son realidad, realidad aumentada para videojuegos, nuestro curso de edición de audio digital, nuestro curso de moda digital en 3D y finalmente nuestro curso de realidad, realidad aumentada para redes sociales. Estos cursos como tal no voy a hablar mucho de ellos, pero son completamente nuevos, pero ya los pueden adquirir dentro de nuestra web. Prometo que ya voy a acabar con estas áreas, ya me faltan creo que dos y ya les voy hablando un poco más de nuestra metodología y cómo se van desarrollando nuestras clases, ¿vale? Tenemos también otra área que es nuestra área de inversiones y finanzas, es un área completamente nueva. Estos cursos están co-creados con Bitso y tenemos dos cursos, nuestro curso de criptomonedas y fintech que dura cinco semanas y nuestro curso de trading que dura seis semanas. ¿Qué vamos a ver en cada uno de estos dos cursos? Bueno, en el curso de criptomonedas vamos a aprender los aspectos básicos, operativos y tributarios para sumergirnos en todo el ecosistema de las criptomonedas. También vamos a aprender a cómo eh, gestionar de forma eficiente nuestras carteras de criptoactivos, pero siempre contemplando las normas fiscales, financieras y de compliance que van a regular a este mundo de las criptomonedas. Nuestro segundo curso que tenemos aquí es el curso de trading. ¿Y qué es el trading? No es otra cosa más que la actividad en la que se compra y vende acciones financieras. En este caso, va enfocado a las monedas y a las acciones financieras. ¿Y qué vamos a ver o a aprender en este curso? Bueno, vamos a aprender las nociones centrales del trading y cómo aplicarlas para operar dentro del mercado financiero. Ok, voy a leer unas dos preguntitas que tenemos aquí. La primera es de Alejandro Aguilar que dice... Tengo otra duda. ¿Existe bolsa de trabajo al terminar o cursar una carrera? Sí, Ale, desde que tú entras y te inscribes aquí con nosotros, ya tienes acceso a esta bolsa de trabajo. Y también tenemos la pregunta de Lima, que dice, ¿puedes explicar más del de edición de audio digital, por favor? Lima, ahorita Ani me hace favor de eh, mandarte información de este curso, ¿vale? Para no detenernos tanto. Y que la charla vaya fluyendo. Y bueno, me voy a seguir con nuestra siguiente área, que si no me equivoco es nuestra área de business. Y aquí tenemos únicamente un curso, que es el curso de blockchain. ¿Qué vamos a ver en este curso? Bueno, ¿o ¿qué es el blockchain? El blockchain no es otra cosa más que una cadena de bloques de Bitcoin y también nos sirve como un monedero de criptodivisas. ¿Y qué vamos a ver en este curso? Pues vamos a aprender los aspectos fundamentales de la tecnología blockchain, sus distintos usos y aplicaciones y al final vamos a poder eh, ejecutar un proyecto de investigación e implementación dentro de este curso. Y finalmente... Eh, vamos a tener nuestra última área, que es el área de ciberseguridad, que ya les comparto. Aquí únicamente tenemos este curso, perdón, que es el curso de ciberseguridad. Y en este curso lo que vamos a ver es aprender a identificar las diferentes amenazas y ataques más comunes que suelen sufrir las empresas a nivel tecnológico. Y vamos también a ver cómo podemos eh, hacer más segura nuestra empresa, identificando nuestras vulnerabilidades y lograr así nosotros mantener una empresa lo más segura posible, obviamente a nivel tecnológico. Y bueno, ahora sí, esto es todo por nuestras áreas. Voy a empezarles a explicar un poco acerca de cómo va nuestra modalidad, qué es lo que hacemos aquí en Coder, cómo lo hacemos, los horarios de nuestros cursos y demás. Vale, entonces bueno, ¿de dónde son nuestros profes aquí en Coder? Nuestros profes son expertos en, en el área en la que se desarrollan. Ellos no solamente se dedican a enseñar aquí en Coder, sino que también trabajan en las empresas más importantes de la región. Ellos son líderes en sus áreas. Esto les va a permitir a ustedes, pues, aprender de primera mano qué es lo, de, qué es lo que demanda el mercado laboral. ¿De dónde son nuestros profes o de qué empresas? Son de empresas como Justo, Google, Walt Disney, Rappi, Didi, Mercado Libre, Uber y Unilever. Tenemos ahí una pregunta de Luis Enrique León que nos dice, ¿cuáles son los beneficios de estar en el top 10 de alumnos? Muchas gracias por esa pregunta, Luis Enrique. Más adelante justamente voy a hablar de estos beneficios por pertenecer al top 10. Y bueno, ¿qué más tengo para darles? Ahora sí voy a empezar a hablarles un poco de lo que es nuestra metodología aquí en Coder. ¿Cómo es nuestra metodología? Bueno, tenemos clases en línea y en vivo. ¿Esto qué quiere decir? Que desde cualquier lugar en la que ustedes estén, mientras tengan una conexión estable a Internet, van a poder participar de las clases en vivo de Coderhouse, porque son vía Zoom, donde el profesor va a estar en todo el momento explicándoles el contenido. Es por eso que decimos que son clases en línea y en vivo, porque son mediante Zoom, pero van a estar en vivo con su profesor las dos horas que duran las clases. ¿Qué, eh, ¿Qué horarios manejamos o cómo se maneja esto? Tenemos eh, una metodología que es de dos días a la semana, de dos horas cada clase, y nuestros horarios o manejamos tres turnos. Un turno matutino que va de 8 a 10 de la mañana, un turno vespertino que va de 5 a 7 y finalmente un turno nocturno que va de 6.30 a 8.30 de la noche. Y manejamos, por así decirlo, una modalidad un poco más int intensiva. Es únicamente los días sábado y aquí en esta modalidad se, cruzan, se cursan perdón, cuatro horas al día. Es únicamente los sábados y suelen ser por las mañanas estos cursos. Tengo ahí una preguntita de Roberto Carrillo que dice: ¿Ninguna de las carreras de producto incluyen el curso de metodologías ágiles? No, Roberto, ninguna de ellas. Es un curso que tendrías que tomar completamente por aparte. Y bueno, ¿qué más tengo para decirles? Tenemos algo que nosotros aquí llamamos la Coder Beca. Esto quiere decir que no importa el curso o carrera a la que se quieran inscribir, gracias a nuestra Coder Beca se van a poder inscribir a un precio súper accesible. Esta beca es automática para todos, solamente tienen que comprometerse a cumplir con dos requisitos: el 85% de asistencia y la entrega en tiempo y forma de los desafíos. ¿Qué son los desafíos? No son otra cosa más que tareas para el hogar. ¿Vale? entonces no se les hacen estudios socioeconómicos, no se, los, no se les hace eh, no sé, algún, se les pide algún comprobante de estudios, no se les hace, no se les pide recibo de nómina, nada. Únicamente comprometerse a cumplir con el 85% de asistencia y la entrega en tiempo y forma de sus desafíos. ¿Vale? Ahorita en la siguiente slide les voy a explicar justamente qué son nuestros desafíos. Y aparte, nuestro proyecto final. ¿Qué son los desafíos? Bueno, pues ustedes, cada clase van a contar con un desafío entregable. Recuerden, estos desafíos son tareas para el hogar. Y esto es únicamente para poder pasar de la teoría a la práctica. Estos desafíos o tareas van a ser corregidos por su tutor o tutora. Porque sí, dentro de Coder, aparte de su profesor, van a contar con un tutor, que el tutor va a estar 24/7 acompañándolos a lo largo de su aprendizaje. Además, van a tener que cumplir o entregar un proyecto final. Esto quiere decir que van a elegir un emprendimiento propio de un amigo, una empresa que ya exista o una empresa completamente ficticia y van a aplicar todo lo que aprendieron en Coder en ese proyecto final. Este proyecto final sí va a ser corregido por su profesor, ¿vale? Pero no piensen que van a tener que hacer, no sé, 20 desafíos o 20 tareas y aparte hacer un proyecto final. No. Cada uno de los desafíos que ustedes van a desarrollar a lo largo de su cursada van a componer el proyecto final. Voy a eh, leer unas preguntitas que tenemos por aquí. Una es de Atenea que dice, para data tienen horarios los en sábado. Eh, Atenea, esto lo tendrías que checar directamente eh, en nuestra página web. Ahorita Ani te eh, comparte, si hay. Eh, Roberto Carrillo dice: ¿Los sábados en qué horario son las clases? Normalmente van en de 8 a 12 y media de la tarde. Ingrid dice: Data, horarios de día sábado. Ingrid, de igual forma, al igual que Atenea, los, ten, los tendrías que checar directo desde nuestra página web. ¿vale? Ahí Ani ya les acabo de mandar el enlace a la página. Alejandro dice: ¿El tutor es particular para cada persona? No, Alejandro. El tutor tiene un grupo de 15 a 20 alumnos. ¿Vale? pero los tutores no tengan miedo, siempre están ahí 24/7 contestándoles. ¿Qué más? Bueno, ahorita Annie me va a hacer el favor de mandarles también en el chat o en los comentarios eh, nuestro enlace para los proyectos de nuestros estudiantes. Yo aquí les menciono tres que para ya no comerme más de su tiempo, únicamente les voy a mencionar pero todos nuestros alumnos se dedican o realizan proyectos finales, como ya les comenté. Y ahí en el enlace que les acaba de mandar Ani, pueden ver proyectos de diseño, de programación, de marketing eh, y creo que de producto, de data. No, pero también no, no estoy segura, pero ahí van a ver todos nuestros proyectos de nuestros estudiantes. ¿Qué más información tengo para darles? Bueno, contamos con clases complementarias a la cursada, estas son de manera completamente optativa y con la finalidad, perdón, de asentar conocimientos o resolver dudas, como ya les había mencionado también, van a tener un tutor a cargo que va a ser la persona que los va a guiar en el proceso de aprendizaje 24/7. También nuestras clases van a quedar grabadas para que ustedes las puedan ver en cualquier momento, pero recuerden que para su asistencia es únicamente en vivo al Zoom. Sin embargo, las clases les van a quedar grabadas para eh, repaso. También al final de su cursada van a recibir una insignia digital o un diploma digital, siempre y cuando hayan cumplido con los requisitos para obtenerlo recuerdan en el plan de la codera beca es cumplir con el 85% de asistencia, entregar en tiempo y forma los desafíos y además aprobar el proyecto final con una nota igual o mayor a 7. Mientras que en nuestro plan estándar es únicamente tener el 75% de asistencia y aprobar el proyecto final con una nota igual o mayor a 7. Voy a leer ahí un poco de los comentarios y nos pregunta Iván Alexis. La forma de pago es mensual, pero debemos dar un anticipo, Iván. La forma de pago, eh, tenemos tres formas de pago. Una en una sola exhibición mediante transferencia o eh, por OXO. La segunda es también en una sola exhibición mediante tarjeta de débito. Y la tercera es hasta en 12 mensualidades con tarjeta de crédito bancarizada. ¿Y a qué me refiero con tarjeta de crédito bancarizada? De un banco físico, ¿vale? Como es BBVA, HSBC, Banorte, Banamex, Santander, American Express. ¿Vale? Entonces, estas son nuestras formas de pago. Eh, ok, bueno, ahí Ani también ya te las compartió. ¿Qué beneficios tenemos por entrar al top 10? No recuerdo quién me había hecho esa pregunta. Pero aquí están estos beneficios. El top 10 es un sistema que nosotros manejamos y esto quiere decir que premiamos al 10% de nuestros estudiantes con las mejores notas de cada curso. Si ustedes forman parte del top 10, van a poder acceder a descuentos en futuros cursos, a servicios de talento completamente gratuitos y me refiero a que se les ayude a armar su CV su LinkedIn, su portfolio, también el que puedan ustedes acceder a entrevistas piloto, tanto en inglés como en español, y nuestro beneficio más padre que tenemos aquí en el top 10, que es el que ustedes puedan adquirir un proyecto freelance pago. ¿Qué quiere decir esto? Que durante 45 días con alguna de las empresas con las que tenemos eh, convenio, vamos a poder mandarlos a esta empresa a que le desarrollen un proyecto freelance pago. Obviamente es un proyecto... Eh, remunerado y durante estos 45 días, Coder les va a hacer el pago, les va a dar la remuneración de este proyecto que ustedes realicen. Obviamente, que si ustedes realizan el proyecto súper bien para la empresa, también pueden quedarse a trabajar dentro de la misma. Entonces, estos son algunos de los beneficios que tenemos por pertenecer al top 10. Voy a leer ahí una preguntita que nos dice Eduardo: ¿Cuentan con oficinas y en dónde? Eh, Alejandro. Actualmente todos en Coder trabajamos vía remoto, sí tenemos unas oficinas, pero únicamente están en Argentina. Y bueno, manejamos una política que es de dos clases prueba. Esto quiere decir que si no les gusta el curso o la carrera que están tomando, les devolvemos su dinero. ¿Cómo funciona esta política de dos clases prueba? Quiere decir que van a tener una vez inscritos su clase número 1 y la clase número 2 para darse de baja y que se les haga una devolución de su dinero al 100%, ¿vale? Pero recuerden, es una vez estando inscritos y son dentro de las dos primeras clases. Y bueno, ¿qué más información tengo para darles? Actualmente tenemos la comunidad de aprendizaje en línea y en vivo más grande de Latinoamérica, pues actualmente tenemos más de 75 mil estudiantes. Ahora, además de lo que ya les hablé, ¿qué más obtenemos cuando somos parte de la comunidad de CoderHouse? Bueno, pues vamos a hacer o vamos a poder eh, tener lo primero, el acceso a nuestra plataforma. Esto quiere decir que en ella van a poder ingresar a sus clases, entregar sus desafíos, estar en contacto con el resto de la comunidad de Coder y tener acceso a contenidos exclusivos y a nuestra bolsa de trabajo. Ahorita no les puedo mostrar la plataforma, pero ahí van a poder acceder a todas sus clases, estar en contacto con eh, todos los egresados, con los profes, con los tutores, ¿vale? Además, también tenemos webinars. Esto quiere decir que realizamos dos webinars semanales completamente gratuitos sobre alguna de las temáticas de nuestros diferentes cursos y carreras que tenemos aquí en Coder para que ustedes se sigan formando y aprendiendo junto con nosotros. Voy a detenerme a leer unas preguntitas y tenemos ahí a Daniel Navarro. Dice, ¿pueden emitir facturas electrónicas, validad en México, CFDI? No, Daniel. Eh, como mencioné, nuestra residencia legal está en Argentina o la empresa es de Argentina. Por lo tanto, lo único que te podemos emitir es como un comprobante de gasto y esto quiere decir que no va a ser posible que tú le puedas desglosar el IVA, ¿vale? Entonces no tienes CFDI. Eh, tenemos también a Lima que dice, ¿dónde puedo ver opiniones de egresados de Coderhouse? Ok, Lima, ahorita ahí Ani te eh, comparte un link donde justamente tenemos esta, este apartado acerca de nuestros egresados. ¿Qué más tenemos? Bueno. Tenemos consultorías, esto quiere decir que nosotros ofrecemos una consultoría gratuita por semana para que un profesional de la industria los asesore de forma completamente personalizada y los ayude con el crecimiento de su emprendimiento. ¿Qué más tenemos? Bueno, pues tenemos también bolsa de trabajo para que se, se postulen, perdón, a la búsqueda que ustedes quieran. Y ojo, ustedes tienen acceso a esta bolsa de trabajo desde que les llega su mail de bienvenida con los accesos para su plataforma de estudiantes. Dentro de la plataforma, ahí van a tener el acceso a toda esta bolsa de trabajo. Y ojo, no nada más les van a mostrar trabajos en México, sino va a ser trabajos en todo el mundo, ¿ok?, eh, tenemos ahí una preguntita de Daniel que nos dice: ¿Cada cuánto podemos eh, eh, podemos iniciar una carrera o curso? Daniel, depende mucho del de curso o carrera que quieras. Todos nuestros horarios y fechas de inicio están ahí en la página. Tendrías únicamente que meterte a nuestra página de coder, buscar el curso o carrera que quieras, hacer scroll en la página y ahí vienen todos nuestros horarios, ¿vale? Y bueno, ¿qué más tenemos o qué otros beneficios? Pues también contamos con servicios de carrera. Como ya les había mencionado, que se les ayuda a armar su CV, su LinkedIn, su portfolio, su marca personal e incluso el acceder a entrevistas piloto totalmente en inglés y en español, ¿vale? Para que ustedes se vayan fogueando y vean cómo son las entrevistas eh, ya en el mundo laboral. Y bueno, ¿qué otros beneficios y promociones tenemos? Por ser parte también de la comunidad de Coder, van a poder acceder a descuentos como son en Adobe, Metricool. Pioneer, Yellow Image, Canva, Doppler, Sandrush, Sketch, Zeppelin, InVision, Open English y tienda Nube. ¿Vale? Entonces, tenemos muchas promociones y beneficios de los que ustedes también van a poder adquirir por formar parte de Code. Algo que nos alegra muchísimo decirles aquí en Coder y comentarles, compartir con ustedes, es que recién en enero lanzamos una aplicación móvil para que ustedes puedan eh, desde ahí ver sus clases, estar en contacto con todo el, todos los que estamos dentro de Coder. Van a poder descargar su certificado, compartir su logro en redes sociales y esta aplicación ya está disponible para Android y para iOS. Básicamente funciona como la plataforma, pero bueno, ya la pueden traer desde la... Desde la comodidad de su celular. Tenemos testimonios que ahorita por el tiempo no les voy a poner, sin embargo, Ayani ya les puso que en LinkedIn pueden buscar con el hashtag, hashtag CoderHouse y también van a ver muchas referencias. Incluso tenemos también en nuestro canal de YouTube varios casos de éxito de chicos que han cursado con nosotros y en especial uno que nos gusta muchísimo. Es este eh, testimonial de esta chica que estudió diseño UX/UI aquí con nosotros y actualmente tiene un puesto de liderazgo en Mercado Libre, ¿vale? Entonces Ani ya les compartió a uh, la liga que los va a llevar a nuestros testimonios desde la página web y bueno voy a leer unas pequeñas eh, preguntitas que nos dice Iván. En la carrera, los cursos serán corridos. Por ejemplo, si son tres cursos en esa carrera, serán las 30 semanas seguidas o habrá un tiempo de espera para cada curso. Eh, no, Iván, normalmente los cursos son seguidos, ¿vale? Acabas uno y al cabo de una semana o dos semanas ya estás iniciando tu segundo nivel de la carrera. Eh, tenemos allí a Roberto que dice: Si incluyen las licencias de software que necesitamos para los cursos. Carreras. En la mayoría, Roberto, sí se incluye. Hay otras que no, pero la mayoría de nuestros cursos sí incluyen estas licencias, ¿vale? De los software. Ok. Y bueno, me voy a seguir. Actualmente tenemos inversores increíbles o empresas increíbles que creen en, en esta apuesta que estamos haciendo aquí en Coder. Y son empresas como Mona Cheese, White Combinator. Rich Capital, Harvard Management Company y recientemente en México también tenemos inversores increíbles o empresas que confían en nosotros, como son la, el Banco de México y el Banco Inbursa. Además también de nuestros inversores de empresas, también tenemos inversores individuales y por mencionarles únicamente dos, tenemos al fundador y CEO de NewBank, a David Vélez y terminamos también al fundador y CEO de eh, Bitso, que es Daniel Vergel. Y bueno, ya llegué al final de esta presentación, así es que voy a dejar abierto la sesión unos minutitos para cualquier pregunta que tengan, nos puedan hacer. Y ya para finalizar, les voy a dar su regalito. Pero por favor, cualquier pregunta, váyanmela plasmando ahí en el chat y entre anillo y yo les vamos dando respuesta. Tenemos aquí una pregunta de Emanuel Pérez que dice: Lo que comentabas del proyecto Freelance Pago, también aplica. En empresas aquí en México, sí, Emanuel, también aplican empresas aquí en México, ¿vale? Entonces, no importa desde dónde estén, los movemos o los eh, mandamos a alguna de las empresas con las que tenemos convenio y tenemos convenio en empresas en todo el mundo, ¿vale? Entonces, realmente, sí se sí aplica. Eh, por favor, cualquier pregunta que tengan, déjenmela aquí en el chat y este para darles contestación, por favor, para que se vayan sin ninguna pregunta, sin ninguna duda. De todas maneras, si tienen alguna duda extra, pueden buscarnos al correo inscripciones@coderhouse.com o bien desde el WhatsApp al que les hicieron llegar eh, esta liga de acceso para el Zoom, para el YouTube, perdón, van a poder ahí preguntar y plasmar también todas sus dudas. Y bueno, si no hay más preguntitas, entonces sí me voy a seguir con el regalito que les prometí. Que nada más dije en cambio de slide. Y bueno, en lo que carga, bueno, ya cargó. Es un 15% adicional de descuento usando este cupón que es charla gratuita. Recuerden que ahorita tenemos promoción en la página de México. Entonces se les harían tres descuentos o cuatro descuentos, porque es el tres descuentos, porque es el descuento de la beca el descuento que tenemos ahorita adicional o en promoción en la página web. Y además, Ani y yo y todo Coder ahorita les estamos regalando un 15% adicional por asistir a esta charla usando este cupón así en chiquito y así, así en minúsculas, perdón, y así todo junto. Charla gratuita, ¿vale? Para cualquier carrera, para cualquier curso, lo pueden usar en todos los cursos o las carreras que quieran comprar, pero recordarles... Que este cupón únicamente va a estar activo hasta el hoy es martes lo voy a dejar activo miércoles jueves y viernes viernes a las 10 de la noche yo quito este cupón y ya no lo van a poder usar más vale entonces tienen tres días de aquí al viernes les estoy regalando estas últimas horas que son las casi las 8 de la noche en méxico entonces les estoy regalando dos horas del martes y aparte les estoy dando todo el miércoles, todo el jueves y el viernes hasta las 10 de la noche. ¿Vale? Entonces, para que se inscriban usando este cupón, que recuerden es charla gratuita. Cualquier problema que lleguen a tener a la hora de la inscripción, sea con el pago, sea con el cupón, pueden buscar a la persona que los invitó a la charla y él les va a ayudar a resolverlo. Bueno, iba a contestar ahí unas preguntitas, pero creo que Ani ya las estaba contestando. Gwen Mendoza nos dice, ¿es poco tiempo la validez del cupón? Sí, Gwen, lamentablemente es para motivarlos a que ustedes se quieran inscribir aquí con nosotros y por eso es que únicamente tiene validez hasta el viernes a las 10 de la noche, ¿vale? Muchísimas gracias a todos. Muy buenas noches a, también a todos y muchas felicidades a todos por tomarse esta hora de su tiempo, el permitirnos que entre Annie y yo les demos explicación de todo lo que hacemos aquí en Coder de lo que las áreas que tenemos, cómo se desarrolla nuestra metodología. Muchísimas gracias por estar aquí y los invito a que sigan invirtiendo en su educación. Realmente no hay nada mejor que el que invirtamos en nuestra educación. Esto nos va a permitir desarrollarnos profesionalmente y personalmente también bastante, ¿vale? Entonces, por favor, cualquier duda nos pueden escribir ahí al correo de inscripciones arroba, o directo con la personita que los invitó desde su WhatsApp, ¿vale? Voy a leer unas últimas preguntitas que dice, eh, tenemos a Iván Alexis, son dos cupones. No, Iván, únicamente yo te estoy dando este cupón que es charla gratuita, ¿vale? Tenemos allá a Jesús David Mora González que dice, ok, Jesús, mira, si no recibiste la invitación vía WhatsApp, te invito a que nos escribas a este correo que es inscripciones@coderhouse.com o bien ahorita Ani te deja ahí mi correo personal para que me escribas y yo le doy seguimiento a tu inscripción o a las dudas que tengas, ¿vale? Eh, muchísimas gracias a todos. Eh, Brenda Ortega, no son dos cupones, es únicamente uno. Y ok, el cupón les repito, solamente es uno y es charla gratuita, lo pueden usar en cualquiera de los cursos que ustedes quieran. ¿Vale? Muchísimas gracias a todos por estar aquí, que tengan muy buena noche y cualquier duda, esperamos sus comentarios. Eh, tenemos ahí a Manuel que dice, este video se guardará, llegué ya un poco tarde y no pude escuchar. Toda la práctica. Sí, Emanuel. Incluso ahorita yo finalizo la transmisión en vivo y no tardan ni cinco minutos cuando se guarda el video ya en YouTube. Entonces tú lo vas a poder ver. Vale, eh, Iván, gracias a ti por estar aquí. Tania dice: si no llegara a cumplir con alguna entrega en tiempo y forma, ¿se anula la beca o cómo funciona? No, Tania, no se anula de primera instancia. En ese caso, lo que va a suceder es que el departamento de estudiantes se va a poner de acuerdo contigo te van a hacer una llamada, van a poder, por, van a ver, perdón, por qué no estás pudiendo cumplir y van a poder llegar contigo a un acuerdo, ¿vale? Este acuerdo suele ser que eh, se te cobra una penalidad que va del 25% para poder continuar con tu cursada. Y bueno, ahí Ani Jesús ya llegó, ya dejó, perdón, los dos correos, que es el de inscripciones y mi, mi correo personal. Por favor, quien quiera anotar mi correo personal me puede escribir. Y si no a las personitas que recibieron su invitación por WhatsApp, les pido que se comuniquen con su asesor de ventas. ¿Vale? Muchísimas gracias a todos por estar aquí y nos vemos a la próxima. Buena noche.